pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga. Como las mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, banderas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Es mi gente, tu hambre es mi hambre, tu rabia es mi rabia que no importa a nadie. Y mis ilusiones. Pueblo de San Cristóbal, bienvenidos sean todos ustedes a una nueva entrega de su espacio Diario Acontecer por Cablevisión Canal 8. Hoy amaneció la noticia a nivel mundial y es la pérdida de un ícono de la moda internacional de origen dominicano, Oscar de la Renta. Así que República Dominicana y el mundo de la moda están de duelo. Y nada, ese es el, diríamos, la realidad de la vida. Tenemos tiempo para vivir y tiempo para morir, pero dejó un legado en la moda. Así que República Dominicana hoy está de luto y el mundo de la moda también, pero especialmente República Dominicana. Así que paz a su resto. Ahí tenemos el número de contacto de Diario Acontecer, 809-288-3326. Es el número de contacto de Cablevisión Canal 8 y Diario Acontecer, además del departamento de prensa, donde usted puede llamar y denunciar para que el departamento de prensa mande el equipo de comunicaciones a socorrer aquella denuncia que ustedes quieran hacer. Así que recuerden que el número de contacto es 809-288-3326. En el día de ayer, en la mañana de ayer, una noticia que fue portada, o sea, importante en todos los medios de comunicación nacionales y especialmente de San Cristóbal, fue el interrogatorio al alcalde Raúl Mondesí, que duró más de 3 horas. Diríamos un poco fuera de lo común, por llamarlo así, como dijo William Alcántara ayer. Eso no le quita el sueño a nadie, ya todo el mundo sabe lo que va a pasar, e incluso la arrogancia y la forma de comportarse del alcalde cuando salió del interrogatorio demuestra que al parecer las autoridades dominicanas no van a hacer nada, simplemente va a pasar de un escenario, de una costumbre que está afectando, diríamos, el sentir y la moral de la justicia dominicana. El día de ayer, al concluir el interrogatorio, las declaraciones del alcalde Raúl Mondesí a los medios nacionales fue un poco absurda y bochornosa. Decir que eso es un plan político del actual senador de la provincia de San Cristóbal, Tommy Galán, porque él está aspirando
a la precandidatura por la senaduría de esta provincia. Es un plan para desacreditarlo. No creo que sea un plan, no fue la mejor declaración, por decirlo así, sino que no fue la mejor forma del alcalde dirigirse, porque él sabe que todo es visible, todo lo que está pasando. No es culpa de Tommy Galán, no estoy defendiendo al senador ni a nadie, porque no soy de ningún partido político ni tengo que defender a nadie. Sí tengo que defender lo que es el bienestar de San Cristóbal, y lo que está bien, aplaudirlo, pero lo que está mal hay que comentarlo. Y eso está muy mal. Hay que la malversación de más de 70 millones de pesos solamente en el año 2012, eso no es culpa de un partido, no es culpa de un senador, eso es culpa de la mala administración del actual alcalde y la gestión que encabeza desde el 2010. Así que él no puede buscar responsable cuando el responsable son él y el equipo que dirigen el ayuntamiento municipal. Y además de eso, todavía no ha salido la Cámara de Cuentas no ha dado el informe del 2013, que continúan las malversaciones. Querer culpar a alguien de lo que está pasando en el Ayuntamiento de San Cristóbal cuando todo es visible, cuando todo es una realidad palpable, eso no se vale. Así que debe de tratar de analizarse antes de dar unas declaraciones con algo y asumir su responsabilidad. Por más seguro que esté que la justicia no le vaya a hacer nada, hay un pueblo que castiga, hay un pueblo que lo eligió en el 2010, y ese mismo pueblo tiene la potestad para en el 2016, si la justicia no hace nada, también cobrarle todo lo que está pasando en este municipio. Para nosotros es un placer estar con ustedes. Vamos a pasar ahora con el resumen de noticias que diario le pasamos en este, le ofertamos a ustedes en este espacio de lo que aconteció en San Cristóbal en el día de ayer. Así que adelante, señor director. Se puede meter el río, no se puede, así no se mete el río, y así. Pero usted ve bien que se estén llevando la arena. Sí, está bien eso, porque entonces si lo dejan así, después sube el agua para arriba y se lleva en toda la casa, sí. Mi parecer es que deben sacar la arena mientras haya arena. Porque cuando él baja, él no se fija que tiene arena y que no tiene. Al contrario, deben poner una camionada ahí a sacar arena. Que aquí los únicos que sabemos el contenido de ese río cuando baja, somos los que vivimos aquí en este país. Ojalá yo que eso está mal, ya que eso provoca la seca del río. Y realmente pueden ver cómo ese río está muy deteriorado, y aún así los niños se están bañando dentro de ese río. Mucha contaminación en este sector por causa de eso. Claro que nos afecta a todo en el barrio. ¿Por qué? Pues tú sabes que al río, si le van sacando material lo debilitan y nunca vuelve a ser lo que era. Queremos que no hagan el río, porque cuando llueve uno se asusta aquí demasiado y hasta los niños se ponen en pánico. Y lo que me dice, mami, vámonos de aquí, mami, y agarran la mochila y todo, porque cuando el río subió, la otra vez subió hasta por ahí. Bueno, para mí eso no es bueno, ¿no? Porque eso de tartar a los ríos. ¿Cómo es? Que no es bueno eso de tartar a los ríos, de exploración, de propiedad ambiental, eso no es bueno. Bueno, que no está afectando, eso no afecta a los niños y a todo el mundo, ¿ves? Eso a veces es un mal olor que uno no puede aguantar. ¿Ves? Eso es. ¿Ustedes se han dirigido a la empresa? Sí, pero que ellos, imagínense, ellos tienen dinero, ellos lo que le dicen es que tienen para comprar el barrio. ¿Ves? Entonces, ¿qué uno puede hacer? Nada. No, eso no está acabando. Las cortinas son negrecitas, la ventana, todo ese humo nos está afectando mucho. Yo necesito que hagan algo por nosotros. No es que la quiten, pero que lo busquen en el medio de cómo ese humo se puede evitar lo más posible para nosotros, la comunidad, todo, ese humo nos está acabando. Ya que nos sentimos muy mal con ese humo de la Coco López, aunque uno tenga gripe, se siente mal, porque es demasiado humo que tira, sí. Nada, allá han ido mucha gente ahí, pero ya fueron muchos, pero nada, ellos no dicen nada.
Bueno, nos está afectando por la sencilla razón que cuando lanza los sedimentos por la chimenea, nos afecta a cada parte de los moradores que vivimos aquí, en este sector. Y en base a lo que es los pulmones, tenemos un poco más de congestionamiento y a los niños le está haciendo mucho efecto en esa parte. Bueno, es algo muy difícil. Todo el mundo sabe cómo estamos viviendo con ese humo. Muchas enfermedades, fiebre, muchas cosas, porque imagínate, y a veces es un mal olor terrible que uno tiene que estarse tapando la cara, y algo muy difícil, y hace mucho tiempo, y ellos cuando les reclaman lo que dicen que ellos compran el barrio mejor, pero que su empresa ellos no la quitan. Cuando ese humo sopla, que tire esa brisa, todo ese humo, para que la gente aquí no encuentre dónde estar. La gente aquí aquí hay mucha gente que están padeciendo de los pulmones, tienen que ir al médico porque tienen los pulmones dañados del humo, que no sepa, aquí no se puede respirar, aquí tiene uno que está escondiéndose porque esto aquí es terrible con ese humo. Entonces ya uno no sabe lo que va a hacer, se hacen reuniones, se le habla, pero parece que no buscan solución, porque no hay solución, porque no quieren. Pero en verdad nosotros somos los afectados, porque a nosotros que nos están haciendo daño ese humo. Estamos trabajando. Ahí está el resumen de noticias, algo muy alarmante lo que está pasando en la ribera del río Nigua. Vamos a darle la bienvenida a William Alcántara, quien se acaba de integrar a su espacio Diario Acontecer. Buenos días, Mayelin. Tú sabes que no me gusta que tú me presentes, Mayelin, definitivamente. ¿Por qué? Porque yo siempre estoy aquí. No me da la bienvenida, yo siempre estoy aquí. Tú no te... Así eso pasa con Don Arrapicompo, William, que tú no es... Yo siempre estoy en Rapicompo. Ay, lo que pasa, el espíritu te anda por ahí deambulando. Eso pasa con Orlando también. Orlando Alcántara, su espíritu de carpetoso anda por ahí. Nunca se ha ido. Por cierto, la palabra de hoy. Caballero, tú deberías ir a las 6:30. Tenemos una misa en la iglesia todos los días a las 6:30. Pero la palabra de hoy está interesante. Habla de que nosotros tenemos que tener como el cinturón. Como que hay que estar a la alerta, porque el Señor en cualquier momento está con nosotros. Y entonces, señores, se parece mucho a lo que está sucediendo también. Por cierto, tú no tienes un volante ahora. Un volante tiraron anoche de que uno tucane, que sopla viento, tucane de 3.5, que qué legislador está involucrado en eso. Bueno, aquí está. En aquel tiempo, según San Lucas, señores, el evangelio de hoy está tomado de según San Lucas, capítulo 12, del 35 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros está como los que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quien el Señor, al llegar, los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrando la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor. Alabado sea. Eso se parece, señores, a lo que dice la Constitución, a lo que dice la ley 176, o sea que el que comete fraude, el que comete falta grave, que esté preparado, que para la cárcel que va. ¿Tú me entiendes? Sí, eso al alcalde. No, yo no he dicho nada. La Constitución es que dice esto. Y miren cómo ya Jesús habló de eso. Hay que estar preparado. Pero además de eso, hay que resumir que esa palabra dice que tú tienes que estar todo el tiempo. Y hay que estar preparado también, lo que también recibieron su comisión de los tucanes. También. ¿Qué es lo que pasa con los tucanes? Que yo no entiendo bien eso, más. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con los tucanes? No sé. No sabes. No sé. Bueno. Solo se dice que hay una persona, un alto político de San Cristóbal que está involucrado en eso. Y no sé cuál es el problema, porque la comisión es la comisión. Hay que darle una comisión al que gestione lo que... ¿no es verdad? Sí. Yo no sé cuál es el problema. Sí. No sabe. No, bueno. Bueno, Madeline, vamos a hacer una breve pausa y venimos entonces con un invitado que tenemos, que vamos a hablar de que Leonel Fernández viene para San Cristóbal
y va a juramentar a muchos jóvenes. Sí. Leonel. Qué bien, qué bien. Eso está bien. Está bien. Adelante, señor director. Yo estoy con Danilo mejor. Danilo lo está haciendo bien, ¿para qué vamos a cambiar? O sea que usted está de acuerdo con la reelección. Claro. Y la Constitución prevé un mecanismo para modificarla. Si lo hace bien. Si lo hace bien, dime. Que continúe. Entonces, que siga. Que siga. Adelante, señor director. Polifacética Moda Chic, la tienda con las exclusividades del momento, donde todo lo chic estará presente. Ropas, accesorios para damas, caballeros y niños. En Polifacética Moda Chic tenemos mercancía renovada cada instante y siempre a la moda. Polifacética Moda Chic, en la Avenida Constitución número 102, frente a la Policía de San Cristóbal, siempre con un 30% de descuento. Visítanos ahora. Polifacética Moda Chic. Para equipar tu hogar, Distribuidora del Sur. Estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. La odontología moderna exige estética, higiene y funcionabilidad. Todo esto lo encontramos en el Centro Odontológico Corazón de Jesús, con los profesionales altamente capacitados y biomateriales de la mejor calidad. Tenemos todas las especialidades en el área odontológica, con la dirección del doctor Manuel Norberto. Estamos ubicados en la Avenida Constitución 132, con el teléfono 809-528-5303, Centro Odontológico Corazón de Jesús. Rapicompu, digitación de documentos, copias, envío y recibimos fax al 809-288-4800, centro de llamada, cibercafé. En Rapicompu tenemos una impresora, un escáner, una fotocopiadora a tu servicio. Rapicompu, Avenida Constitución 102, frente a la policía, 809-288-4800. Agua Castalia, fuente de pureza, servicio a domicilio, 809-528-6161. Agua Castalia, fuente de pureza. Vamos. Bueno, señores, seguimos aquí en su programa Diario Acontecer. Tenemos con nosotros a dos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, Michael y a Teddy Sánchez. ¿Cómo está todo? Bien. Bien. los problemas se resuelven. Así es. Entonces, tenemos que Leonel Fernández viene para San Cristóbal. Correcto. Michael, ¿tú estás con Leonel? Sí. ¿Y cómo que si Danilo lo está haciendo bien, cómo tú vas a cambiar? Vamos a ver. No. Ah, en base a eso, correcto, nos vamos con Leonel. ¿Qué actividades que tenemos? Que tenemos que Leonel viene para San Cristóbal. Bueno, él viene el 26 y estará haciendo, no será un recorrido ni una caravana, nada por el estilo, sino que él vendrá a visitar dirigentes, dirigentes puntuales, hará una serie de 10 visitas en los diferentes bloques. San Cristóbal está dividido en 4 bloques. Y entre esas visitas, entonces, se ha incluido un contacto con la dirigencia de la juventud del partido, que estaremos haciendo la entrega de documentos por las acciones que en beneficio de la juventud desarrollaron sus diferentes gobiernos. Bueno, ¿eso será cuándo que viene Leonel? El, do,
domingo. El domingo. Sí. Teddy, ¿por qué entonces? Usted está trabajando en coordinación con Orlando Espinosa, que es el también el promotor. Sí, claro que sí. Hay una coordinación de la del Partido de la Liberación Dominicana aquí en San Cristóbal. También en coordinación con algunos dirigentes a nivel provincial. Y la juventud siempre ha apoyado a su líder, paradigma a seguir, Leonel Fernández Vega. Es un modelo que la juventud siempre persigue seguir, porque Leonel Fernández ha sido una persona brillante, ha construido obras de bien social en la República Dominicana, y la juventud no se puede quedar de brazos cruzados. Todo el mundo inmediatamente se supo de la visita del presidente Leonel Fernández, la juventud se ha integrado, y por eso este domingo se van a juramentar más de 500 jóvenes, nuevos votantes, para que Leonel Fernández vuelva al poder en el 2016. Entonces te di el asunto este de Danilo. Yo no entiendo porque lo está haciendo bien, vamos a apoyar a Danilo. Pero la Constitución no le permite reelegirse. Ok, provisionalmente. Bueno, provisionalmente no le permite reelegirse. Para poder reelegirse habrá que embarcarse en un proyecto de reforma constitucional. Eso no está en la agenda del presidente. Y él no ha dado señales de que realmente esté en esas intenciones. Así que, dado el hecho de que él no puede reelegirse y nosotros necesitamos continuar construyendo la sociedad que pensó y creyó Juan Pablo Duarte y el profesor Juan Bosch, pues entonces nosotros debemos llevar para las elecciones del 2016 al compañero Leonel Fernández. Oye, pero te invito a que le montás, que es uno de los que precandidato a la presidencia, siempre ha mantenido una actitud de solicitando de que tiene que haber alternabilidad. Eso como que tiene lógica, Teddy. Tiene lógica, pero la alternabilidad va de la mano con el poder democrático, lo que diga el pueblo. No se puede plantear la alternabilidad en base a tu bien o a un traje a la medida, sino que el pueblo es quien va a elegir, y en el 2015 la Convención Interna del Partido de la Liberación Dominicana estarán abiertas. Todo el que quiera aspirar en el PLD lo puede hacer. Entonces vendrá ese momento en donde el pueblo es quien va a pedir quién va a ser el próximo candidato. Okay. O sea que ustedes tampoco no están pidiendo que sea por imposición. Que sea, va a haber una convención, ¿cómo es? Claro, como debe ser, el PLD es un partido democrático. Ok. Sí, nosotros hacemos gala no solo del orden, sino también de la democracia interna. O sea, que usted no tiene problema de que esté Francisco Javier, no. Temo, Danilo, Leonel, aunque claro. Danilo vamos a dejarlo afuera, como él no se puede reelegir ahora. Radamés Segura. Radamés Segura. Óyeme, y estamos, y bueno, y la sociedad ya le consta de que después de ese proceso no nos vamos a entrar a sillazos. Ok, ni va a haber silla blanca. Ni van a haber, en amarillo, pero no habrá silla por los aires, ni patadas voladoras. Es decir, este partido es un partido organizado que le ha dado a la sociedad los más grandes frutos sociales que el partido alguno le ha podido dar. El PLD transformó a la sociedad dominicana y eso está siendo valorado por los votantes. Aunque el PLD se mantiene. Aunque tenemos que pedir perdón porque en cierto modo hay muchas cosas que han sucedido en el ayuntamiento y según lo que se dice, el alcalde Raúl Mondesí ha contado con el apoyo y el aval, con el visto bueno y el respaldo de Leonel Fernández. En esa parte ahí tenemos que pedir perdón, ¿no? ¿Verdad? Michael, eso es lo que se ha dicho, no, que él ha ido allá y se ha reunido con Leonel, se ha buscado la forma y quizá por eso él sigue ahí. No, eso no. Vamos a ver. Él sigue ahí porque en San Cristóbal no hay cabeza política. Sí. El síndico de la Romana lo quitaron por dar cheque sin fondo. Y punto. Y ¿cómo? ¿Fue por el cheque sin fondo? Bueno, por aquí todos los días. Entonces, si aquí hubiese habido, o si aquí hubiese, ¿verdad? Perdón, si aquí hubiese una dirección política comprometida, ¿verdad? Que sienta respeto por la ciudadanía, el síndico se hubiese ya encausado una destitución. Lo que pasa es que tenemos regidores que por su cuenta han estado protestando, pero
dos o tres regidores no hacen, no constituyen suficiente poder político para encauzar una acción que pueda dar al traste con la situación del ayuntamiento. O sea, que no ha sido Leonel. No ha sido Leonel. Vamos a separar eso. Ha sido la dirigencia, el senador, que solo está para preservar sus intereses particulares. Bueno, en este caso serían los diputados, porque el artículo 83 dice que los diputados pueden solicitar un juicio político. Bueno, y el senador, que es el jefe político de la provincia también. Bueno, el senador... Senador fue que lo apoyó a él para que sea síndico. Okay. Vamos a estar claro. Es decir, el que se esté peleando ahora, eso no implica, porque él debió también asumir su responsabilidad. Porque Tommy en una ocasión respaldó a Mondesí. Bueno, lo tuvo ahí. Pero después hasta hizo un operativo de limpieza, indignado de tanta basura. Eso fue un show. Ok. Eso fue un show. Es decir, lo que él debió hacer fue mover su poder. ¿Tú crees que Tommy tiene poder para destituir? No es para destituir, porque no se trata. Si no es para que Tommy lo destituya. Para que salga el juicio. Es para que la fuerza política que representa el PLD en el municipio, ¿verdad? Incluyéndolo a él, porque él es el senador y él cabeza del municipio. Y es presidente provincial del partido. Es decir, puedan darle una respuesta satisfactoria al pueblo de que el PLD no está contento con lo que está sucediendo ahí. Y que el PLD se opone a todo lo que está sucediendo ahí y que va a hacer algo en contra de lo que está sucediendo ahí. Es decir, porque también es una corresponsabilidad social del partido, ¿verdad?, de preservar los intereses, que se supone que son los intereses de todos. Entonces, Tommy Galán, como presidente provincial del partido y como senador y como de alguna manera jefe político y como el individuo que más poder ostenta en San Cristóbal ahora mismo, bueno, pues entonces él debió hacer algo. Pero no ha hecho porque no está en juego sus intereses ahí. No está en juego sus intereses. Ahí está el detalle. Entonces, a él no le importa lo que pase en San Cristóbal, no le importa lo que hagan con los recursos del pueblo de San Cristóbal, porque, en definitiva, él no está ahí. Si aparece uno que aspira a senador, entonces ahí él sí mueve la cabeza. Y pero es que Mondesí ha dicho que quiere aspirar a senador por el PLD. Yo creo que Mondesí no califica ya para ser candidato del PLD. Yo no sé si él califica, no soy yo que tiene que determinar si porque califica o no. Pues su actuación, ¿no? Porque él viene del PRD, viene allí, ha brincado, y el PLD que supuestamente prohíbe eso. Lo que yo creo que él debió hacer algo, porque el nivel de desorden, ¿verdad?, la anarquía y la cantidad de cosas que se han hecho en el ayuntamiento ha sido suficiente para que la cabeza política del PLD en San Cristóbal diga algo y haga algo, para demostrarle a San Cristóbal que el PLD está pendiente de sus problemas. Yo he visto también a Teddy Santos, ¿no? De Los Santos. Lo vi muy activo promoviendo a Franklin Rodríguez, a Senadurín. ¿Qué está eso? Ese es el cuco de Tommy. Sí. No, Tommy está bien posicionado. Las encuestas y las evaluaciones que se hacen. No, así es. Tommy es una figura en el pueblo de San Cristóbal, en la provincia. El compañero Franklin Rodríguez es un joven talento que tiene muchas condiciones. Y nosotros entendemos de que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Ahora mismo Tommy Galán es la figura en el pueblo de San Cristóbal. Tiene los bonos muy altos. Y yo entiendo que Franklin es una reserva para el PLD, para que el PLD siga cosechando los triunfos necesarios en la provincia de San Cristóbal. Bueno, ahí está, Teddy. Vamos entonces a reiterar. Leonel viernes el domingo. A los jóvenes que se quieran integrar y quieran saludar a Leonel directamente, ¿dónde va a ser el encuentro y cuál es la participación de ustedes? Sí, el encuentro de nosotros, vamos a tener un punto, que será en la Pedro Renvil número 54. Okay. Eso es en Pueblo Nuevo, bajando cuando tú vas al poli, en la primera casa, Pedro Renvil número 54, queda frente ahí a Loyola. Ese punto estará conformado por la juventud de la provincia de San Cristóbal, en la cual le va a dar la bienvenida al presidente Leonel Fernando y próximo candidato seguro del PLD en el 2016. En ese encuentro, en ese punto, se le entregará una placa de reconocimiento al presidente Fernando por los aportes que ha hecho tanto en la provincia de San Cristóbal como en el país. Y la juventud estará esperando a su líder ahí y dándole el apoyo que siempre él se merece. Bueno, ahí está. Gracias, Misael. Gracias, Teddy. Hacemos una breve pausa y seguimos aquí en Diario Acontecer. Polifacética Moda Chic, la tienda con las exclusividades del momento, donde todo lo chic estará presente.
ropas, accesorios para damas, caballeros y niños. En Polifacética Moda Chic tenemos mercancía renovada cada instante y siempre a la moda. Polifacética Moda Chic, en la Avenida Constitución número 102, frente a la Policía de San Cristóbal, siempre con un 30% de descuento. Visítanos ahora. Polifacética Moda Chic. Para equipar tu hogar, Distribuidora del Sur, estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. La odontología moderna exige estética, higiene y funcionabilidad. Todo esto lo encontramos en el Centro Odontológico Corazón de Jesús, con los profesionales altamente capacitados y biomateriales de la mejor calidad. Tenemos todas las especialidades en el área odontológica, con la dirección del doctor Manuel Norberto. Estamos ubicados en la Avenida Constitución 132, con el teléfono 809-528-5303, Centro Odontológico Corazón de Jesús. Rapicompu, digitación de documentos, copias, envío y recibimos fax al 809-288-4800, centro de llamada, cibercafé. En Rapicompu tenemos una impresora, un escáner, una fotocopiadora a tu servicio. Rapicompu, Avenida Constitución 102, frente a la policía, 809-288-4800. Agua Castalia, fuente de pureza, servicio a domicilio, 809-528-6161, Agua Castalia, fuente de pureza. ¡Hey! Aquí estamos. Entonces, tranquilo, no ha pasado nada, la vida continúa y hay que mirar adelante. Lo cierto es, señores, que el momento que estamos viviendo es el momento adecuado, preciso, para que todos podamos marcar la diferencia. Tenemos que hacer algo diferente para que las cosas puedan ser diferentes. Por cierto, ahí está mi Twitter, @rapicompu. Y William Alcántara, ahí nos pueden localizar a través del Facebook y en Cablevisión Canal 8.com. Pueden ver el programa siempre. Recordarle, vamos a recomendarle que Rapicompu Bienes Raíces le está recomendando que pueden adquirir uno. Usted puede a través de Rapicompu Bienes Raíces ponerse en contacto con nosotros y podemos también ayudarle para buscar su casa o adquirir un apartamento. También le podemos administrar. Y le estamos recomendando que el residencial Las Palmeras 2 es el lugar apropiado donde vamos a vivir. Ahí yo también voy a vivir para con tranquilidad y seguridad. Por supuesto, ahí vamos a tener también todo eso soterrado. En Las Palmeras 2, todos los cables serán soterrados. Vamos a poner un sistema de cámara de vigilancia. Y, por supuesto, son viviendas de dos niveles con marquesina doble, área deportiva, una isleta preciosa con su fuente para que usted pueda ir a pasar un momento súper agradable. Residencial Las Palmeras 2. Ahí está. Señores, ahí ya nos pueden comunicar con nosotros. Ahí está el WhatsApp y el teléfono nuestro.
se pueden comunicar aquí en Rapicompu Bienes Raíces. Es lamentable, señores, todos lamentamos, porque de una forma u otra todos nos hemos puesto alguna, en un momento dado nos hemos puesto una chacabana, o en un momento dado nos pusimos una camisa, y todos de una forma u otra, bueno, aquí dice, todos nos hemos puesto, un traje no, pero por lo menos una camisa, algo, hasta un perfume hemos comprado de Oscar de la Renta. A los 82 años, Oscar de la Renta ha fallecido, y nosotros realmente tenemos que mencionarlo, porque Oscar de la Renta ha puesto en alto el país. Son de los seres humanos, señores, siempre con una sonrisa, hizo su aporte social por los niños. Oscar de la Renta también uno puede sentirse orgulloso de un dominicano a otras latitudes. Y si él ha podido, llegó a ese nivel mundial, eso quiere decir también que hay otros que pueden llegar y quizás hasta superarlo. Oscar de la Renta es toda una marca prestigiosa a nivel mundial. Definitivamente se preparó, salió del país y tuvo una preparación, y su creatividad y su trabajo merecen que en el día de hoy estemos nosotros hablando y recordando y pensando en Oscar de la Renta, que de una forma u otra casi todos hemos tenido que usar algo de los diseños de Oscar de la Renta. Que en paz descanse y que el Todopoderoso le conceda la vida eterna a nuestro querido Oscar de la Renta, que puso en alto el país. A nivel mundial se está hablando de esa figura, a nivel mundial, en todo Hollywood, en New York Times, en todo el país, en todo el mundo, se tiene que hablar de Oscar de la Renta. Y eso, señores, debe ser también motivo para que uno pueda reconocer eso y uno sentirse bien por ese lado, porque nos permite a nosotros ver de que si un dominicano se ha destacado a nivel internacional, a nivel mundial, también otros podemos destacarnos a nivel mundial. No hay que ponerse límite y seguir adelante en lo que usted crea, en lo que usted pueda destacarse y seguir adelante. Eso es definitivamente que es así. Hay otros dominicanos que lamentablemente se destacan por actuaciones inadecuadas, por actuaciones incorrectas y actuaciones en violatoria a la ley. Pero eso cada quien escoge hacer lo que entiende más conveniente. ¿Quién está aquí, Madeline? ¿Tú, Madeline? ¿Cómo es? ¿Madeline o Madeline? Ah, Madeline. Entonces, señores, eso es así. Hay gente que toma situaciones y que toma actuaciones ceñida a la ley, y lamentablemente lo tendremos que recordar con un sentido diferente. Pero hay dominicanos que se destacan a nivel mundial, y Oscar de la Renta uno puede sentirse orgulloso porque se ha destacado y lo ve uno en toda la pasarela del mundo. Lamentablemente hay otros dominicanos que lo vemos y dan un mal ejemplo al país, al mundo. Hay otros que han tenido que votarlo de las ligas de la pelota profesional por actuaciones inadecuadas. Y eso, señores, no es para que nos alegremos. Esas son, lamentablemente, situaciones que se dan en los seres humanos. Pero en este caso tenemos que reconocerlo y sobre todo ver las dos. Hay otros que se destacan y otros que hacen la cosa inadecuada. Vamos nosotros a hacer lo correcto. Vamos a ceñirnos, a sentirnos orgullosos y hacer las cosas correctamente. No es la mayor. ¿Estás de acuerdo? Palabra de William Alcántara. Aprobado. Aprobado. Sí, William, importante. Estaba, cuando iniciamos el programa, estuve comentando
de lo que usted dijo ayer con respecto al alcalde Raúl Mondesí, que eso era simplemente, eso iba a quedar ahí. Y es muy lamentable las declaraciones del alcalde en el día de ayer para los medios de comunicaciones. ¿Qué dijo el alcalde? Lo tenemos por ahí, bueno. Creo que él dice que eso es un ataque del senador Tommy Galán y que él no le teme al informe de la Cámara de Cuentas, porque toda su fortuna él la hizo antes de ser alcalde del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, y que eso es una persecución política de parte del senador Tommy Galán en contra de su persona, porque él en el 2016 será senador de esta provincia. Él no le teme a lo que pueda pasar porque él presentó las documentaciones requeridas que prueban que él no ha malversado fondos del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal. O sea, bueno, ahí está la situación. Es interesante y vamos a esperar que la procuradora, ante esa situación de que el alcalde no tiene ningún temor, nada, no tiene ninguna situación, que demuestra, ¿verdad? Eso es. Lo cierto es de que ahorita dijo Michael que el de la Romana fue por cheque sin fondo, y entonces aquí también están dando cheque sin fondo. Desde hace años. O sea, el alcalde también debe también reconocer de que hay debilidades, que se están cometiendo indelicadeces en ese ayuntamiento, que no es para eso. Porque si usted recibe 40 millones de pesos, no haga cheque por 42 millones de pesos, porque eso es violatorio a la ley. Y se puede malinterpretar que se hacen 42 millones de pesos, hay 2 millones de más que para algo se están usando. Entonces, lamentablemente, él quiere echarle la culpa y meter en este lío al senador Tommy Galán, pero no es Tommy que está entregando cheques sin fondo. No es Tommy que no trabaja con un presupuesto. No es Tommy que la basura, que el cúmulo de basura aquí en San Cristóbal se siente por todos los lados. Mira, han puesto dos personas todos los días, Loyola y entre las inmediaciones de Loyola y el polideportivo, y como quiera la persona, la gente, en hora de la noche va y deposita la basura en esos lugares, y eso no es la solución de estar poniendo dos personas fuertes para que le tomen miedo, para que los ciudadanos le tomen miedo. La solución es que vayan a recoger la basura a los sectores. Entonces, ¿por qué no pasan a recoger la basura? Entonces, él debe de hacerse varias preguntas, antes de estar haciendo eso, señalar a una persona, como dice él, que Tommy Grant tiene que dar explicaciones de 100 millones de pesos de una casa que tiene de lujo. Bueno, ya eso son cosas entre ellos dos. Ahora sí, el que está siendo afectado es el pueblo de San Cristóbal, porque cuando en un sector no se recoge la basura, cuando en un sector no se ve una obra, mira lo que está pasando en el mercado municipal de San Cristóbal, que es un desastre, una contaminación tan fuerte, y nadie puede reclamar nada porque aquí no hay autoridades municipales. Tanto los regidores como el alcalde municipal son responsables de lo que pasa en este pueblo. Porque hay regidores que no se han llevado el ayuntamiento, la estructura física del ayuntamiento para su casa porque no pueden cargar con ella. Entonces, eso pasa también con funcionarios que le sirven al ayuntamiento, al alcalde Raúl Mondesí. O sea que debe analizar bien antes de estar señalando, porque el pueblo que marchó el martes 14 no fue enviado por Tommy Galán. Fue un pueblo que está desesperado y que quiere soluciones. Aprobado, William. Bueno, entonces, mirando la información, Mondesí sostuvo que todo lo que tiene lo adquirió mucho antes de ser político. Sin embargo, Galán no puede justificar lo más de 100 millones que pagó por una mansión. De acuerdo a una auditoría de la Cámara de Cuentas, correspondiente a los dos primeros años, ahí ya habla. Bueno, el alcalde acaba de meter la pata. ¿Sería que estaba nervioso?
acaba de meter la pata. ¿Y por qué? Porque esa acusación... directamente, ¿verdad? Sí, bien fuerte. ¿Tú entiendes? De querer cuestionar al senador Tommy Galán, en ese sentido, él va a tener que explicarse eso. Porque Tommy tendrá que explicar si es cierto que esa mansión cuesta 100 millones de pesos. Y esa acusación que hace Mondesí, que todo lo que ha adquirido lo adquirió antes de ser político, también es una situación que va a tener respuestas. Creo que el alcalde Mondesí debe entender no ligar una cosa con otra, porque aquí no se está discutiendo lo de Tommy Galán. Ni la fortuna de él tampoco. Ni se está cuestionando la fortuna de él. Claro, no, claro. Hasta ahora no se ha dicho fortuna. Nadie ha dicho, nadie ha cuestionado la fortuna que tiene el alcalde. Ni de dónde se Pero dijo. Yo particularmente no opino. Ellos son blancos y se entiende. Morado. Y, ajá, son blancos. No, porque Mondesí es blanco también. Mondesí es de todo. Entonces, morado, señores, rojo, blanco, todo. Vamos a ver ahora. Muy lamentable. Yo creo que es interesante el proceso. Y recuerdo también una ocasión que Mondesí dijo lo mismo y creo que eso le costó la sindicatura a José Montal. Porque hubo una situación en una entrevista que le hicieron en un debate, en Uno Más Uno, y Mondesí hizo un cuestionamiento a José Montá y creo que eso afectó mucho también a José Montá. ¿Usted cree que puede afectar a Tommy? En el caso de Tommy Galán, habría que ver. Habría que ver porque Tommy Galán es otra fragancia. Y hay que... Lamentablemente, Tommy Galán es otra fragancia. Y hay que recordar... Y Tommy Galán está a otro nivel. A otro nivel hay que recordar... Vamos a ver si él lo va a demostrar. Y hay que recordar, William, que Tommy Galán, independientemente de... es una de las figuras importantes dentro del gabinete o del equipo del el actual presidente Danilo Medina. Que eso puede influir, aunque el actual alcalde sigue ayer lo especificó, dijo que él era un seguidor del expresidente Leonel Fernández y Francisco Javier, aunque según los rumores, él estaba tratando de apoyar a Temístocles Montás. Él trató de reunirse con Temístocles Montás para apoyar a Temístocles Montás en la precandidatura del 2016 por el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno. O sea que tiene que definirse y en lo que tiene quiere. Que ser cuidadoso porque Tommy Galán también, antes de llegar a la política, Tommy Galán también viene de una familia de trabajo. Don Vinicio Galán también, también es millonario. Y no son cuestionados. O sea, Y ha sido fruto del trabajo de don Vinicio Galán y también Tommy ha tenido una participación destacada. O sea, que la tradición de la familia Galán ha sido también de trabajo. ¿Tú claro me entiendes? Que sí. Pero vamos a ver qué va a pasar. ¿Cuál será la actitud del senador Tommy Galán? Creo también hay que ver cuál será la actitud de Laura Guerrero, de la procuradora de persecución contra la corrupción. Que creo que él le ha dado larga esta situación. Que mañana le corresponde al tesorero municipal del ayuntamiento. Mañana será, está citado el tesorero del ayuntamiento. Bueno. Imagino que más no, adelante. Yo creo que Laura Guerrero lo que debería es proceder. Claro. Y el Código Procesal Penal establece cómo se debe proceder. Ahora, el alcalde está muy confiado y muy seguro porque él dice que él no le teme a ese informe de la Cámara de Cuentas donde especifica que él malversó más de 70 millones de pesos solamente en el 2012, porque la auditoría del 2013 aún no se ha dado a conocer. O sea que parece que él tiene un...
está tan confiado en la justicia, en la forma de proceder de la justicia dominicana, que se considera que saldrá victorioso de estas acusaciones. Bueno, la idea también que como el alcalde sale tan, y sale, sí, en una posición tan interesante, ojalá que también él asuma esa posición tan interesante y podamos entonces él dedicarse un poquito de tiempo a resolver el problema del mercado. También, ¿te entiendes? Si tiene, está tan confiado en eso, tranquilo. Vamos ahora a resolver los problemas que tenemos en San Cristóbal y vamos entonces a responderle a lo que está sucediendo. Vamos a mejorar el servicio de la recogida de la basura, porque al fin y al cabo esa es su responsabilidad. Vamos también a poner en agenda la construcción del parqueo municipal. Vamos a poner en agenda organizar el tránsito vehicular, por lo menos la señalización de las calles. Alcalde, vamos a poner en agenda entonces, no le haga caso a eso, pero sí póngase en sintonía y vamos a preparar el presupuesto participativo. Vamos a saber cuántos millones le corresponde al presupuesto participativo para el año 2015. Y entonces definir eso y ir a las comunidades, pedirle a las comunidades hacer las asambleas populares para que cada comunidad defina qué obra necesita en su comunidad. Vamos a enfocarnos en eso entonces. Vamos a enfocarnos en eso y vamos a cambiar el aspecto a la ciudad de San Cristóbal. Vamos a construir un parque infantil. Además de eso. ¿Entiendes? Vamos entonces a la ejecución de obra, porque, y vamos a organizar y no entreguemos cheques sin fondo. Y pagar la seguridad social. Vamos entonces a garantizarle a los servidores públicos que tengan su seguro médico. Todavía di que me dicen que hay ejecutivos del ayuntamiento, directores que no han cobrado. Entonces, el alcalde debería, entonces, como él no le da importancia al informe de la Cámara de Cuentas, no tiene nada que ver con eso, no, por lo menos nada, que se dedique a darle importancia, a chequear y a ver que en el ayuntamiento las cosas marchen bien. Y que no salgan a la luz pública. ¿Tú entiendes? Porque no es una acusación de un senador, no es una acusación de un pueblo. Es lo que se está viendo, es la realidad que se está palpando en el ayuntamiento, lo que está pasando en el ayuntamiento. Que está a un extremo que ya está no solamente en San Cristóbal, sino en todo el país. ¿Tú entiendes? Que son cosas que hay que atender. En el mismo Parque de los Vagos, señores, se está dando una situación que esta mañana precisamente un empleado del ayuntamiento me estaba haciendo la referencia, que ahí en el Parque de los Vagos, detrás del busto del Patricio Juan Pablo Duarte, ahí, señores, de noche, ahí parece que personas aprovechan la oscuridad y hacen sus necesidades en esa zona. Frente entonces, al ayuntamiento. Cuando uno va a la iglesia, sí, frente al ayuntamiento, entonces va a la iglesia, se encuentra con ese panorama desagradable. Y me dice esa persona, William, hay que hacer algo y poner alguna vigilancia en esa parte y limpiar eso. Entonces, el alcalde, como no le va a hacer caso al informe de la Cámara de Cuentas, no le va a pasar nada, que por favor se dedique entonces a hacer las cosas que necesitamos. Yo no le veo a eso ningún ataque, ¿no es verdad? Yo creo que eso no es ataque. No estamos atacando. Eso es sugerencia. Eso es sugerencia. Vamos a ponernos, y yo creo que es necesario, ¿tú entiendes? En esa parte y va a favorecer, de que se pueda hacer. Y lo va a favorecer a él, porque él tiene aspiraciones, y va a favorecer al pueblo. Claro, que al fin y al cabo, que eso es lo que necesitamos. Trabajar. Nos vamos, Mayer. Bueno, fue un placer. Será hasta mañana, si Dios y ustedes lo permiten. Feliz reto del día. Polifacética Moda Chic, la tienda con las exclusividades del momento, donde todo lo chic estará presente. Ropas, accesorios para damas, caballeros y niños. En Polifacética Moda Chic tenemos mercancía renovada cada instante y siempre a la moda. Polifacética Moda Chic,
en la Avenida Constitución número 102, frente a la Policía de San Cristóbal, siempre con un 30% de descuento. Visítanos ahora. Polifacética Moda Chic.